Tenemos muchas cosas que contar, noticias interesantes, algunas tristes, algunas más alegres y algunas útiles. De hecho, Alfonso, me da que tú nos vas a contar la noticia triste, ¿no? Claro que sí, porque dentro de un ratito voy a estar en las galerías de Alimentación López Gómez, pues para ver ese cierre que se está produciendo en el día de hoy de estas galerías que llevan desde el año 74. Ay, qué penita, pero tenemos muchas más noticias y tenemos a nuestros compañeros que se han ido a dar una vuelta, pero atención porque, bueno, no se han ido a dar una vuelta por las calles de Valladolid, exactamente, han hecho algo de deporte. De patinaje en concreto, que vamos a ver que lo que comentamos ayer, ¿no? ¿Qué tipo de patinaje han hecho? Porque yo no sé si creérmelo, ¿eh? No sé. No lo sé y no sé cómo ha acabado, sinceramente. Así que vamos a ver a nuestros compañeros Eduardo y a Virginia lo que han hecho y que están haciendo. Hola chicos, muy buenas, Alfonso, Ivana. Como habíamos dicho ayer, hoy teníamos que hacer que nuestro fichaje, nuestra andaluza, que no había estado nunca en una pista de patinaje sobre hielo, lo probara. Virginia, ven aquí, hombre. Pero bueno, mira cómo viene. Pero bueno, que no hace tanto frío. Hace frío polar, ya. Que te mueres de frío. Ya me podéis haber invitado un chocolatito caliente o algo así y no a patinar sobre hielo, que me voy a quedar congelada como un pollo en Navidad. En Andalucía te darán el chocolate caliente y demás. Aquí, a patinar sobre hielo, aquí en el CDO, que tenemos esta pista de patinaje sobre hielo tan estupenda. Ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que podemos... Con lo que podemos contar desde noviembre hasta marzo aquí en la ciudad de Valladolid, aquí en el CDO Covaresa. Y lo que vamos a hacer, chicos, es un momento que terminéis ahí en plató y en nada, en unos minutos, aquí con Virginia nos pondremos los patines y a que se caiga un poquito, que es lo que tiene, que es lo que apetece, ¿verdad? No te caes tú mejor. No, porque yo soy experto ya en esto de patinar sobre hielo. Venga, vamos, enseguida volvemos, hasta ahora. Pero qué malo, ¿no, Eduardo? Es que no entiendo, ¿cómo que se caiga un poquito? Pero cáete tú, digo yo, lo mismo Virginia lo hace bien. Qué diversión, claro, lo mismo descubrimos una nueva promesa del patinaje artístico aquí en Valladolid, por favor. Bueno, vale, Alfonso, ¿empezamos ya? Venga, empezamos. ¿Sí? Vamos venga. Con contenido. Dale, patinaje. Buenas noches, seguimos con los consejos. Esta vez vamos a por el consejo número 2. Y este consejo va dedicado un poco a todos aquellos que se independizan y no tienen ni idea de cocinar, ¿vale? Ya están hartos de comer huevos fritos todos los días con patatas. Hoy vamos a hacer una receta de huevos, pero de una forma diferente. Como siempre, un poco más sibaritas. El consejo de hoy es para hacer un huevo poché. ¿Cómo podemos hacer un huevo poché bien hecho y que nos quede pues, con la yemita en su punto, con su textura adecuada y que además luego tenga un poquito de sabor? Pues yo os lo voy a decir muy fácil. Vamos a utilizar otra vez mi amigo el papel film, ¿de acuerdo? Esta es una herramienta que, aparte de los cocineros, utilizamos mucho para conservar los alimentos. También nos ayuda muchas veces para la elaboración de platos y a la hora de cocinar. Voy a utilizar un vaso. Fijaros qué herramienta, como en el consejo anterior, tan complicada. Vamos a utilizar un vaso, cualquier vaso, ¿vale? Nos vale cualquier vaso. Un poquito de sal y un poco de aceite de oliva. Siempre, si ponemos aceite de oliva, mucho mejor. Así que sin más, vamos a empezar. Por supuesto, el rey de la receta, el huevo. ¿Qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer? Vamos a coger el papel film. Lo vamos a poner encima de nuestro huevo. Le vamos a hacer un pequeño, así, vamos a chuchar. Me gusta la palabra chuchar, así que la vamos a utilizar. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser, metemos así un poquito, nos ayudamos un poco del huevo, vamos a cascar el huevo y vamos a poner un chorrito de aceite.
que no se me olvide, que esto es parte muy importante. Esto nos va a ayudar a que después podamos sacar bien el huevo. Le vamos a poner aquí encima, con cuidadito, ahí tenéis el huevo entero. Y un poco de sal, una buena sal en escamas. Flor de sal en este caso. Pues nada, ahora lo que tenemos que hacer, que esto es lo más complicado, pero bueno, a la vez es divertido, porque la cocina tiene que ser divertida. Vamos a cortar por aquí. Y lo que tenemos que hacer es un nudo. ¿Cómo hacemos el nudo? Pues esto es como los niños pequeños, esquinita con esquinita, ¿vale? Y esquinita con esquinita. Lo que tenemos que hacer es un pequeño saquito. Que quede así. Y si queda sin aire, mucho mejor. Nos va a quedar nuestro huevo pues más redondito. Le hacemos aquí un churro y un pequeño nudo. A mí se me daba fatal lo de hacer nudos. Me acuerdo que con mi hermana pequeña siempre los globos de agua me los llenaba a ella y el nudo me lo hacía ella también. Así. ¿Lo tenemos? Fácil, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Pues mira, tengo agua cociendo en una olla y simplemente lo que vamos a hacer es meterlo alrededor de 6-7 minutos a cocer. Le vamos a subir un poquito el calor y lo vamos a dejar cociendo. Bueno, pues ya tenemos nuestro huevo, que ha tardado pues eso, unos 6 minutitos, 7, depende un poco del huevo. Una talla M pues tardará alrededor de 5, una L 6 minutos y una XL a lo mejor ya nos tenemos que ir a 8 minutos, ¿vale? Que luego no digáis que Peña no nos cuenta todo, os lo cuento todo. No unas tijeras, sino para cortar el pelo, sino que vamos a cortar aquí el papel film que teníamos antes. Y luego con muchísimo cuidado, yo lo voy a hacer aquí con unas pinzas, pero vamos, se puede hacer para que veáis con la mano. Vamos a sacar nuestro huevo. Así, que nos quede lo más redondito posible, ¿vale? Gracias a que hemos echado el aceite de oliva al principio, pues va a salir bastante bien, fijaros. Qué guay, ¿eh? Esto fuera, hay que ser limpios, siempre la cocina limpios, aunque viváis solos. Es importante que pueda llegar una visita. Bien, nosotros en el restaurante hacemos platos un poquito más divertidos. En este caso le hemos puesto unas migas de pan. Unas migas de pan, que el que quiera saber hacerlas, que se meta en internet. Y una pequeña crema de patata, que lleva también un poco de trufa. Le vamos a poner así un poquito de crema de trufa y patata y vamos a dejar un circulito en el medio para hacer esa pequeña base. Vamos a coger el huevo con muchísimo cuidado y lo vamos a plantar aquí encima. Bueno, esto ya es de un huevo frito que hacéis en casa, podemos llegar a hacer un platazo. Le vamos a echar un poquito de sal con chili y naranja. Y bueno, pues como a mí me gustan mucho las florecitas, le vamos a poner unos brotes aquí encima. Así. Y unos petalitos. ¿Qué os parece? Consejazo, el de esta semana, chavales. ¿Quién no hace algo gourmet en casa con un huevo? Nos vemos a la siguiente. La patrulla al rescate, la reina de las nieves, los pijamas y muchas sorpresas más. Os esperamos el 23 de diciembre a las 18:30 horas en el Teatro Calderón en una única función, por solo 12 euros. Consigue tu entrada en la taquilla del Teatro Calderón o en su página www.tcalderon.com. ¡No os lo perdáis! ¡Os esperamos! ¿Qué va? No nos lo vamos a perder por nada en el mundo, ¿a qué no, no, Alfonso? Claro que no, igual que no nos hemos perdido ese consejo que como siempre nos da Peña, pues para ser un poquito más manitas en la cocina. Ya, que se venga a mi cocina y que me cocine a mí, vamos, que da pereza cocinar, Peña, ¿eh? Pero ahora sí, que llega el momento más esperado. Nuestros compañeros que se han ido al CDO a patinar, bien, Eduardo parece que va de sobrado y Virginia que parece que va de novata, pero vamos a ver cómo acaba la historia y si acaban todos en el suelo.
Vamos a ver. Bueno, Virginia, adelante. ¿Qué me da a mí esto? Bueno, Virginia, habíamos dicho que hoy tenías que probar lo que es la pista de hielo, de patinaje sobre hielo que estábamos diciendo. Esta pista maravillosa que tenemos en la ciudad de Valladolid, cubierta, que lo podemos ver ahora, que aquí tenemos a los más pequeños de casa. ¡Hola! Me parece que en casa nos han escuchado. A ver, más fuerte. Muy bien, chicos, ¿cómo lo pasáis aquí en la pista de patinaje sobre hielo? ¡Bien! Que este es de cumpleaños, ¿no? ¡Sí! Muy bien, ¿el cumpleaños de quién es? ¡Mía! ¿Es tu cumpleaños? ¡Sí! Bueno, ¿y cómo es que decidiste celebrarlo aquí, en la pista de hielo? Porque me hacía mucha ilusión. ¡Qué bien, qué bien! A ver, todos juntos, cumpleaños feliz. Venga, a cantar. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡De sí, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que más os gusta de la pista? Patinar. Patinar, sí. ¿Y lo patináis bien o os habéis caído alguna vez? No. Yo una. ¿Una? ¿Pero a que no duele? No. No, eso es lo importante, que no. Está frío, está frío. Está frío. Bien abrigados. Bien abrigados como viene Virginia, ¿no? Así hay que venir. No como vengo yo, que luego pasamos frío. Hay otra cumpleañera, ¿verdad? Sí, por aquí. Vamos a preguntarle. ¡Hola! Hola. ¿Cuántos cumples? 11. ¿Y cómo te llamas? Ana. Ana, ¿por qué has decidido celebrar aquí tu cumpleaños? Porque ya lo había celebrado antes y me había gustado mucho. ¿Y sabes patinar o regular? Sí. Sí, bien, bien. ¿Te caes? No. Y estás pasando frío, que te veo yo en sudadera y yo estoy congelada, ¿eh? Bueno, no. Pues, es que Virginia, los que venís del sur... Es que hace mucho frío. Yo no sé qué va a pasar cuando llegue diciembre o enero. No sé lo que va a pasar. Pues lo que va a pasar es que los vallesoletanos tienen esta gran opción aquí en el CDO Covaresa de venir y disfrutar de patinar sobre hielo. Ven conmigo, Virginia. Vamos a hacer una cosita. Vengan con nosotros para que vean exactamente cómo hay que hacer. Venimos hasta aquí. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? Aroa. Aroa. Y por allí tenemos a... A Daniel. Hola. Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos a Aroa y Daniel, que nos saludarán, Virginia. Y para empezar, ¿cómo tenemos que hacer? Vale, lo primero que necesitamos son los patines, lógicamente, para... ¿No tienen mi número seguro? Yo creo que sí. ¿Cuál es tu número? Un 38, ¿a que no tienes? Sí. No te libras, no. Muy bien, pues un 38 y un 43. Vale, para usar los patines tenemos que ponernos esto porque se lo pone todo el mundo. Entonces, lógicamente, hay que usar unos plásticos, ¿vale? La gente cuando viene aquí, hay mucha gente que a lo mejor no sabe que no hay que ser socio del gimnasio, del CDO Covaresa, para venir a patinar aquí sobre hielo, ¿verdad? Nada, aquí puede acceder todo el mundo. No hace falta ser abonado al gimnasio y la verdad la gente viene y se lo pasa fenomenal. Entonces es una buena opción estos 5 meses que abrimos y es la única pista cubierta también, que no tenemos las inclemencias del tiempo y eso, vamos, está muy bien. Y también una opción interesantísima para los cumpleañeros que dicen, ¿dónde celebro mi cumpleaños? ¿Dónde hay que celebrarlo? Pues en la pista de hielo del CDO, claro. ¿Cómo es? ¿Cómo se organizaría? Pues nada, se reserva con unos días antes y se patinaría aquí, una hora tienen de patinaje y luego la merienda es en cafetería. Bien, o sea que con merienda y todo para pasar. Sí, es todo completo. Muy bien, pues mira, vamos a hacer una cosa, vamos a ponernos nosotros... Eduardo, acaba de decir que abre desde noviembre hasta marzo. ¿Y si nos lo pensamos y volvemos en marzo? Nada de pensárselo. Esto es lo que mucha gente hace. No hay que pensárselo, hay que venir y disfrutarlo. Porque ya verá que cuando acabe este reportaje, Virginia va a decir, menuda experiencia más buena que acabo de vivir. Así que venga, vamos a ponernos lo que son las botas. Venga, a ver, 43 y 38. 20, cuento. Subimos la cremallera, nos atamos bien los patines porque ahora lo que toca es disfrutar de estos 600 metros cuadrados de hielo para poder venir y patinar. Capacidad para 120 personas, así que no se preocupen que cualquier día de miércoles a domingo pueden acercarse y disfrutar de esta opción de ocio que es interesantísima. A ver, ¿qué es lo que le podríamos decir a los espectadores para si tienen un poquito de miedo con esto de patinar sobre hielo para que se les quite por completo? Nada, pues que no es peligroso. La gente que ha patinado en ruedas suele patinar aquí también. Es muy parecido. Aunque se ve la cuchilla, que da más miedo, pero...
Se patina muy parecido a las ruedas. Luego tenemos los monitores que pueden ayudar a la gente y enseñarles un poco para que se manejen aquí. Entonces, que es divertido y que no es peligroso. ¿Te ha convencido, Virginia? ¿Y las personas que no hemos patinado ni siquiera sobre ruedas? Lo mismo. Tenemos al monitor que ahora te echará una mano y verás que no es difícil. Las dos mejor. Que me agarre bien. Sí. Pues venga, vamos a probar quién es el monitor para no lo... Vamos a por ello, a ver. A ver, yo que voy ahora de experto, espero no caerme. Virginia, dame la mano. ¡Que nos caemos! A ver, venga, vamos por aquí. Vamos a por ello. Chicos, ahora nos ayudáis, ¿eh? Bueno, pues aquí tenemos algo importante. Aunque nunca haya patinado, Virginia tampoco lo ha hecho y lo va a hacer, así que anímense. Vamos, vamos. Tú primero. Venga, va. Vamos a por ello. Venga. Ay, madre. El monitor, ¿verdad? Jorge, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos. Bueno, pues aquí tienes a uno que no es experto, ni se le acerca, y a alguien que nunca ha patinado, ni sobre rueda, ni como... Nada. Bueno, pues entramos, nos agarramos a la valla un momento y te explico lo básico, ¿vale? Venga, pues vamos a por ello. Chicos, a ver. Cuidado por ahí. Venga, agarramos por allí. Madre mía. A ver. Era broma, que está bien. Vamos, sube. Sube que sin me miedo. Mato, ¿eh? Tú sube sin miedo. Ahí, agárrate. Nada. Nada, tranquila. A ver. Bueno, yo voy a hacer... Bueno, tu primer momento, ¿cómo ha sido? Horrible. Muy bien, resbala mucho. Resbala un poco, sí. Resbala. Sí. Jorge, ¿verdad? Jorge se estrena como reportero. Toma, que me quiero agarrar un poco. A ver, ve contándonos lo que tenemos que hacer. Bueno, a ver, pues... Básicamente, lo primero de todo es muy importante que no estemos muy estirados, ¿vale? Si nos quedamos totalmente estirados, nos podemos caer de espaldas y es como más daño nos hacemos, ¿vale? Importante, rodillas flexionadas, ¿vale? ¿Para qué? Para el cuerpo tenerle un poquito hacia adelante. Si yo me estiro, poco a poco. Charlotte, ¿sabéis quién es Charlotte, no? Típico paso de Charlotte, ¿vale? Si yo deslizo así los patines, me puedo caer. Lo que hay que hacer es ir levantándolos poco a poco, ¿vale? Para ir avanzando. Y muy importante, las rodillas flexionadas, ¿vale? Poquito a poco, dando pequeños pasos. A ver si me voy a animar demasiado. Bien, ven un momento. Sí, no te preocupes. A ver, ¿cómo hacemos? Sácala de allí. Sácala de allí. Es muy peligroso, ¿eh? vamos, ven con nosotros. Chicos, venid un momentín aquí. A ver. Vosotros sí que patináis, ¿no? Habitualmente. Sí. Bueno, a ver, algunos consejos para quien nos esté viendo desde casa. Hola. Para patinar. Hola. ¿Eh? Que se mantengan rectos y se mantengan de postura y no se inclinen hacia adelante ni hacia atrás. Bueno, hay que reconocer que en un primer momento parece como que impresiona un poco, pero ahora yo ya me estoy sintiendo hasta cómodo, ¿eh? Y vosotros estáis comodísimos. ¿Eh? Sí. Claro. Jugáis y todo por aquí, ¿no? Sí. A ver, venga, que os veamos todos cómo dais la vuelta. Vamos a ello. A ver cómo la dais. Pero sin caerme, sin tirarme. Mira. Mira qué bien lo hace. Así lo hacen los niños y así lo hace Virginia. Mira qué bien. No, que va muy bien, ¿eh? Poco a poco. Y que sí. Y ahora la profe, que nos hable de lo que también podemos tener aquí, porque hay también otra opción para los más pequeños, no una opción alternativa de ocio para un día, sino para tomárselo en serio. Así es. Bueno, tenemos la escuela de patinaje, o sea, digamos la escuela normal, que vienen niños desde los 3 años hasta los 50 años, aprenden lo básico, las piruetas, algunos saltos. Y luego tengo también a este grupo de niños, que es el club de precompetición. Nosotros al tener el medio año de hielo y luego tenemos otro medio año que vamos en ruedas para que los niños pues, no pierdan el entrenamiento. Entonces, lo que estoy trabajando con ellos,
digamos que a mediano plazo, es pues lograr federarlos y que vayan a competir. ¿Qué nivel tenemos en Valladolid, entre los más pequeños? Pues digamos, por ejemplo, Marcos, que es el que tiene el nivel un poquito más, más alto, podría ser que, el, digamos, bueno, intermedios 2, que es, él ya está empezando a trabajar saltos de más de un giro. Ángela también ya está empezando con saltos de más de un giro y los demás pues solamente saltos sencillos. Bueno, ¿cómo es que un chico como tú dice, yo me quiero dedicar a patinaje sobre hielo o a patinaje en vez de al fútbol, por ejemplo? Porque me cansé de tantos deportes, no sé. ¿Y te gustó este? ¿Qué es lo que más te gusta de patinar? Que es entretenido y te sientes libre. ¿Y te sientes libre? ¿Sí? ¡Qué bien! Genial. Muy bien. Peque, también. Las niñas que estén viendo ahora mismo el programa, esta es una opción, ¿no? Para opciones extraescolares que se puedan plantear. Sí. ¿Sí? ¿Por qué te decidiste a empezar a hacer patinaje? Bueno, a mí fue un regalo de comunión y la verdad es que me siento así también libre. Libre. Genial, bueno, nos alegramos mucho. Y ahora también, decir, estábamos hablando con los más pequeños. Está claro que ahora nos están viendo desde casa y dicen los padres, pues me apetecería ir con mi hijo a lo mejor a hacer este deporte, a patinar sobre hielo. ¿Puede hacerlo un padre-hijo? Sí, o madre-hijo, claro, claro que sí. De hecho, tengo unas cuantas mamás que vienen conmigo a clases de patinaje y también sus niñas vienen a patinaje. Y luego, pues, a sesión pública viene la mamá junto con la niña y está súper bien. No hay muchos deportes que tengamos la opción de hacer eso, de coger y claro, venir con nuestros padres. Familia, sí, sí, sí. Yo de niña mismamente también, mi papá venía a patinar conmigo. O sea, es un deporte que es muy familiar y que es para todas las edades. ¿Qué vamos a ver ahora? Los niños van a presentar ahora una coreografía que hemos estado, bueno, preparando y pues van a hacer los ejercicios que hemos estado practicando y con una música bonita y ya está. Muy bien, pues vamos a disfrutar de ello y vamos a ver luego qué tal se está defendiendo Virginia. Vamos a ver. Vemos aquí a Virginia, que es el ejemplo cero, ¿no? El ejemplo de alguien que poquito a poco tiene que ir practicando. Y ahora vamos a ver aquí a nuestra profesora. ¿Puedes hacer un ejemplo de lo que eres capaz de hacer? Nos apartamos un poquito todos para que en casa puedan verlo exactamente lo que es capaz de hacer. Vamos a apartarnos un poquito todos, ¿vale? Bueno, un poco de presión. Bueno, voy a hacer una pirueta sentada. Vale. Pirueta sentada. Dejamos un poco de espacio para que lo podamos ver. Esto se lo hemos pedido ahora mismo, ¿eh? No estaba nada preparado, así que vamos a verlo. Una pirueta sentada. ¡Olé! ¡Un aplauso, chicos! ¡Muy bien! A Sara le encanta la pista de hielo y de hecho su cumpleaños era en octubre, pero ha esperado a que la abrieran para celebrarlo, o sea que más no puedo decir, está encantada. ¿Y estás satisfecha de cómo ha ido el cumpleaños? ¡Sí! Te has divertido mucho, ¿no? ¡Sí! ¿Y vosotras también? ¡Sí! ¿Qué tal te lo has pasado? Ahí patinando hacia atrás y todo, ¿eh? Sí. ¿Cuántos cumplías? 11. ¿11 años? Sí. ¿Y los 12 dónde los celebras? Pues aquí. ¿Aquí también? Sí. ¿Sí? Al final, lo cierto es que poquito a poco uno le va cogiendo el gusto y acaba hasta aprendiendo. Tampoco se va a convertir uno de la noche a la mañana en un experto, pero más o menos, fijaros, Virginia, cómo entró, cómo empezó y lo bien que se está defendiendo ahora, ¿no? Estupendamente, Eduardo. Para cualquiera diría que has venido hasta aquí sola.
sola, solita he venido. Mira, hasta aquí, ¿no? Me mantengo de pie, que ya es mucho. Claro, no tenemos por allí algún ayudante, ¿verdad? Que te ha traído justo hasta este punto para que te quedes ahí. Pero ¿por qué lo cuentas con lo bien que he quedado aquí? Chicos, Ivana, Alfonso, ¿os dais cuenta qué bien nos lo pasamos aquí? Pista de hielo cubierta del CDO, la única de Valladolid y provincia que tenemos que disfrutarla. Nos acercamos aquí al gimnasio, no hace falta ser socios. Son 600 metros cuadrados de hielo. Sí, déjame decir una cosa, porque lo estoy pasando mal, me da mucho miedo caerme, pero he de decir que es una experiencia, me he reído mucho, es muy bonita, agradable, los monitores me han ayudado muchísimo. Es un sitio perfecto para venir con los amigos, con la familia, incluso los viernes por la noche hay una sesión de discoteca que te puedes venir. ¿Vas a venirte? Pues mira que me lo voy a pensar, la próxima vez me grabo el reportaje con los niños patinando por aquí. Mira que, se dan cuenta, si Virginia se ha animado así, no había patinado nunca y aquí ha estado. Muy bien, Virginia, ¿eh? Oye, ¿por qué no te caes un poco así? En plan, no, todo, como ya, final divertido. No voy a pedir que vengan a por mí a recogerme. Ven, ven, ven. ¡Hala! Venga. No, no me muevas. Esto lo hace con todos, ¿eh? Con el que no sepa patinar, ¿a que sí? Con todos. Con todos. Es lo que hay que hacer. Muy bien. Hasta luego. Bueno, lo que hacemos ahora ya simplemente, chicos, es deciros adiós. Ahora volvemos a plató. Y diviértanse aquí en la pista de hielo del CDO. ¡Chao! Pues aquí continuamos en 8 Magazine Valladolid. En este caso, como siempre, le recordamos las grandes ofertas que tenemos en Carrefour de cara a estos días. Vamos a pasarlas, compañeros, para que las veamos desde casa. Ahí tenemos la primera oferta, esos grandes gambones. Hablamos de cajas de 2 kilos a 7,30 euros el kilo. Para que se hagan una idea, el kilo más o menos incluye unas 30 y 40 piezas del rico gambón. Y también podemos combinarlo con un poquito de jamón curado Aires de Granada a 55 euros la pieza, elaborado con los mejores cerdos de la raza Duroc. Como siempre, ya lo saben ustedes, Carrefour, precios imbatibles y calidad inmejorable. Estas Navidades, el regalo de Papá Noel se adelanta y llega de la mano de la 8 de Valladolid y Bau. El gran espectáculo navideño Navi Kids, con todos los protagonistas de la televisión, La Patrulla al Rescate, La Reina de las Nieves, Los Pijamas y muchas sorpresas más. Os esperamos el 23 de diciembre a las 18:30 horas en el Teatro Calderón en una única función, por solo 12 euros. Consigue tu entrada en la taquilla del Teatro Calderón o en su página www.tcalderon.com. ¡No os lo perdáis! ¡Os esperamos! Cultura en colores, y ya llega Charo Vergaz con toda su alegría y toda su vitalidad. ¿Qué tal, Charo? Muy bien, Ivana. Bueno, vienes también con invitado, ¿no? Sí, claro. ¿Nos presentas el invitado, por favor? Sí, hoy está con nosotros Enrique Reche, que es un gran pintor, y queremos contar un poquito la exposición que tiene ahora mismo en la sala del Teatro Calderón, que podremos visitar hasta el día 8 todavía, ¿no? Hasta el día... Buenas noches. Sí, hasta el día 8. Bueno, perdóname. Bueno, Enrique, encantada, ¿no? Un placer estar aquí. Sí, es que, Charo, la verdad, tenía muchísimas ganas de contarnos esta exposición, porque decía que es fantástica. Bueno, ella me ve con buenos ojos, pero sí, la verdad es que la gente pues, la ha cogido muy bien. Sale de la sala como conmovida y la verdad es que son todo felicitaciones, porque han pasado por allí, creo que alrededor de 4.000 personas. ¿Ya? Madre mía, pero sí, me está entrando la curiosidad. ¿Podemos ver algunas imágenes para que yo también, por favor, me entere? Y vamos a ver de qué estamos hablando, porque, claro, hasta la gente sale emocionada de esta exposición. Ahí estamos viendo, bien, algunas imágenes
contadnos, por favor. La verdad es que es un trabajo que has tardado 4 años en realizar. Uh-huh. Digamos que esta idea nació en los talleres de Antonio López, ¿no? Sí, esta exposición es casi, aunque haya distintos motivos pictóricos, pero todo nace, es casi una monografía que nace de un taller que impartió Antonio López y Cristóbal Toral uh-huh. aquí en el LABA, en el Laboratorio de las Artes, en el año 2013. Y a partir de ahí no hemos perdido el contacto en ningún momento y hemos estado pintando pues todos estos 4 años a lo largo de, creo que son 9 o 10 talleres más, por distintos puntos de la geografía española. En Pamplona, en Ávila, Almería, Albacete, varios sitios. Dime una cosa, porque yo sé que Antonio López ha dicho que ahora mismo eres quizá el máximo exponente del hiperrealismo español. Bueno, hay mucha gente que lo hace muy bien. Yo creo que en ese sentido Antonio es demasiado generoso conmigo, pero hay gente muy, muy buena pintando en España, ¿no? Y el realismo está floreciendo de nuevo, porque ha estado un poco perdido en estos últimos probablemente 20 años, en los que quizás se ha aborrecido un poco lo real y lo hiperreal sobre todo. Pero yo creo que llevamos ya como 3-4 años que vuelve a haber cierto interés por parte institucional, por parte del coleccionismo particular. El realismo yo creo que estaba ocupando el espacio yo creo que se merece, ¿no? Perdonadme porque me he perdido un momento porque estaba viendo las imágenes, uh-huh. pero son todas pinturas. Es todo pintura. Es que sí, ha habido algunas que parecían fotos, entonces yo no estaba entendiendo muy bien porque he dicho, mira, hablamos de pinturas, uh-huh. pero estoy viendo algunas fotos y no. Por ejemplo, esta, es que... Parece una auténtica uh-huh. fotografía. Es una entonces... fotografía. Bueno, nos sí. estás engañando. No. Se trata un poco de plasmar lo que realmente ves, pero buscando una idea, buscando... en mi caso, yo procuro huir del bodegón tradicional, de las luces tradicionales, para enfocar todo en lo que es el concepto de los elementos, o del elemento, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que lo consigo, vamos, particularmente estoy muy satisfecho con los resultados y es que para mí es algo relativamente fácil, ¿no? Bueno, fácil. Bueno. Yo he visto la exposición contigo, me la has explicado muy bien, sé que te has dejado en los ojos haciendo esas rocas, uh-huh. haciendo ese corazón que parece que está palpitando. O sea, luego uh-huh. hay algunos de los cuadros que son sobrecogedores, porque hay gente que sale sobrecogida esa... Sí. Porque son duros, son muy duros. Sí, hay una parte de la obra que es bastante fuerte, ¿no? Mm. Es decir, consiste en plasmar con la realidad absoluta todo tipo de elementos animales sacrificados. Cabezas de lechazo... Pero, por ejemplo, esta que estamos viendo en concreto... Uh-huh. ¿Cuánto has tardado para poder hacer y realizar esta obra? Bueno, en concreto... La de la cabeza... Esa cabeza sí. de ternera... Sí, que con está esos tamaño, alambres, además, sí. es que... Sí, está, sí, sí. Bueno, ese cuadro, en realidad, no sé decirte el tiempo exacto de ejecución, porque lo abrí en 2014 y lo he terminado este año. Madre, vamos, haciendo lógicamente... Nos ha quedado... Lógicamente, haciendo, parándolo claro. mucho, porque si no, no... Claro, no. Tienes muchas obras, han sido 4 años de trabajo, sí. Hay muchas obras en la sala, uh-huh. pero realmente, o sea, esa perfección que consigues son óleos sobre papel, muchos de ellos, uh-huh. son uh-huh. el lienzo, pero yo creo que el óleo sobre papel una foto es impresionante, ¿no? Esta perfección. Bueno, yo sí que es cierto que me recreo mucho en. Intento buscar lo que probablemente el resto de la gente no pueda ver, ¿no? Sí. Y en ese sentido. El extraer de esa pieza, de esa piedra, de ese fruto, sacarle cosas que la gente no puede ver, me parece sí. muy interesante. Siempre pintas del natural, ¿no? Siempre, sí.
Bueno, chicos, yo siento interrumpir esta conversación muy interesante, la verdad. Me he quedado sorprendida, la verdad. Yo creía que estábamos hablando de fotos, pero tenemos no. Que ir a verla, son verdad. Pinturas, pues me da que tenemos que ir a verla. ¿Podemos decir otra vez dónde vamos a ver esa exposición? Sí, está abierta ya hasta el 8 de diciembre. Sí. Y los horarios son por la mañana de 12 a 2 y por las tardes de 6 y media a 9 y media. ¿Lugar? La sala de exposiciones del Teatro Calderón. Perfecto. Y cierra los lunes, pero domingos y festivos también. Vale, además, con un poquito de suerte os podéis encontrar con Enrique y os puede explicar. Ojalá, sí, que así nos enteramos aún más de estas obras. Hacer un recorrido. Gracias, gracias de verdad. A vosotros. Gracias, Charo. A muy ti, bien, vale. Muy bien. Bueno, nosotros seguimos. No se vayan porque tenemos muchas más cosas. Pues sí.